presenta este programa. Florencio Hernández, implementos agrícolas, la más amplia variedad en chirqueras, pulverizadoras, fertilizadoras, rastras niveladoras, rotovadores, zorras, poseras, segadoras, enfardadoras y ahora también con toda la línea de implementos Valdán. Florencio Hernández, estamos en San Jacinto, Ruta 11 y El Maldonado, Ruta 39, kilómetro 11. Visite nuestra página web www.florenciohernandez.com. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? El gusto y el placer inmenso, como siempre, de estar compartiendo con ustedes nuestro programa desde adentro, recorriendo las principales fiestas del país. Antes de comenzar, les contamos que este pasado fin de semana estuvimos allí en Andrecito, como siempre, viviendo una de esas espectaculares fiestas que ya estamos acostumbrados en esta edición 2017, donde queremos agradecer mucho a la familia Cerdeña, que nos ayudó muchísimo, que estuvo trabajando con nosotros, que nos aportó dos cámaras para que pudiéramos hacer una cobertura realmente espectacular y, por supuesto, llevarles a ustedes varias ediciones especiales a través de nuestra propuesta desde adentro. Además, trabajamos con un dron, imágenes que ustedes van a ver ahora, el comienzo de nuestro programa. Ni que hablar, agradecer también a la organización de Andrecito, que como siempre está en todos los detalles y nos atendía de una forma realmente espectacular. Vamos a comenzar, amigas y amigos, entonces, con los 20 años de Soledad. Un recital realmente espectacular que vamos a ver ahora una primera parte. Muy importante este encuentro con ustedes. Estamos cumpliendo 20 años de aquella primera vez en Cosquín, estamos festejándolo en todos los escenarios y hoy, como les digo, cobra otro significado. Vamos a cantar un poco de todas esas canciones emblemáticas que nos acompañaron en este camino. Y por supuesto que en esas canciones también va a aparecer nuestro querido amigo El Potro. Así que con todo respeto y con todo cariño, vamos a dedicar este concierto entero a él, a su familia y a todos los que lo amamos. Y amamos su voz, su poesía, su canto, su forma de ser. Gracias por acompañarme y ojalá que sea hasta el final de este espectáculo, siempre con mucha energía y con muchas ganas. Vamos a recordar viejas épocas, ¿te parece? A ver. Llenos
Doña Dominga sale a bailar. Le han dicho cosas mejores, no solo la querían recordar. Y no es para comparar con gustos de la variedad. Solo sepan que por impago chacareríamos como el que más. Ningún lado, y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Autocentro Auto Plus le ofrece todo el confort para nuestros clientes, con la atención de Walter Hernández, asociados desde nuestros inicios al Centro de Talleres Mecánicos del Uruguay, convenio con el Ministerio del Interior y registro en el RUPE. Trabajamos con todas las aseguradoras, realizamos trabajos de chapa y pintura, además de contar con alineación, balanceo y mecánica ligera, todo en un mismo lugar. Contamos con profesional idóneo para cada área de su automóvil. Los encuentran en la ciudad de Tala, Canelones. Contactos 099-56-1574 o 4315-3539. Nuestro correo electrónico autocentroautoplus@gmail.com. Nuestra página en Facebook Autocentro Autoplus. Desde siempre nos caracteriza la seriedad y la rapidez. Autocentro Autoplus.
Barraca Canelón Chico, ruta 32, kilómetro 35-100, de todo para la construcción, barraca, ferretería, pinturería, maderas coloradas, porteras hechas a medida, entregas en todo el país, piques, postes, alambres, tejidos, Barraca Canelón Chico, ruta 32, kilómetro 35-100, teléfono de contactos 4320-2690, celulares 098-217-818 o 099-260-838. Barraca Canelón Chico de Becerra y Olivar. ¿Necesita seguridad laboral para sus trabajadores? Atención a establecimientos agrícolas, forestales, plantas industriales, industria de la construcción, edificios, empresa de transporte, Suárez y López Limitada, prevención de riesgos laborales. Seguridad en edificios, exámenes psicofísicos, venta de ropa de trabajo y seguridad laboral, asesoría y servicios en prevención de accidentes laborales, trazabilidad, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Suárez y López Limitada, seguridad laboral. Por consultas, celular 094-328-644. Yo no soy vendible, ni quiero más premio por mi empeño que ver libre mi nación del poderío español. Resuena un viva la patria, desfila la caballada, gauchaje, prendas de gala, criolla formalidad, festival, grito de ascenso, encuentro en Villa Soriano, fraterna nuestro homenaje, testimonio nuestro canto, grito desde el corazón, grito rebelde y potente, grito de revolución, voz del pueblo independiente. De febrero, Festival Grito de Ascencio, Villa Soriano, te espera. Seguimos disfrutando de lo que fue la actuación de Soledad en sus 20 años, un recital realmente muy pero muy emotivo que vivimos el viernes al arranque de lo que era la propuesta de Andresito 2017.
en el baile es de serlas morir. Que no le adoran mujeres las que hacen el baile del gran bailarín. Muchos amigos festejando estos 20 años. Una de las canciones que más me gustó de ese repertorio es esta que les voy a regalar ahora, que le pertenece a una gran artista que también se nos fue hace años, muy joven, ella con mucha energía, a Tamara Castro. También quisimos homenajearla porque dentro del género no ha habido muchas mujeres la posibilidad de sobresalir, ¿sí? Siempre digo que es un poco más difícil para nosotras, sobre todo cuando tenemos familia, tomar la decisión de salir de gira, de seguir brindándole al público todo de nosotras, porque ya se nos empieza a partir el corazón, empezamos a pensar en lo que dejamos en casa. Y ella me parecía un ejemplo, me parece un ejemplo. Esta es una samba bellísima. Voy a cantarla junto a Pablo Cordero. Quiero pedir un fuerte aplauso para él, compañero de giras de hace ya unos cuantos años. Y se la vamos a dedicar a ella. Y por qué no, a mi hermana, quien canta siempre a dúo conmigo esta canción, que todavía está de licencia por maternidad. Como un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre, viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarra. Por esas ramas de miel veo a luz el tiempo, girones de soledad, se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos y que ya no es la verdad. Estremecidos de cielo, busca el olvido, yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar.
inútil alfarero que fui tallando en mis sueños.